nos dejan llorar a nuestros muertos. A tan solo 9 días de brutal represión, nos han arrebatado 22 vidas. 6 hermanos agonizando en camas UCI, más de 70 hospitalizados. El Perú está de luto, está llorando, está indignado, está impotente. Después de todo, la vida no vale nada en el modelo de país que nos heredó la dictadura del 93. Hoy estamos viendo la extensión de esa dictadura que se disfrazó de democracia para mantenernos sumisos y obedientes. Estamos viendo el verdadero rostro de las instituciones fujimoristas, asesinas, golpistas, corruptas, indolentes y profundamente injustas. No somos terroristas, no somos los asusadores, no somos los excluidos, no somos los ciudadanos de segunda clase. Somos tus hermanos, somos seres humanos que como tú también sentimos. Y si hoy estamos en las calles gritando, es porque amamos a nuestro país y estamos defendiendo nuestra democracia. Democracia no es solo cuando ellos gobiernan. Democracia es respetar la voluntad popular, el voto de todos y de todas. Nos quieren atarantar con sus leguleyadas para justificar el golpe de Estado, orquestado desde antes de que asumiera el presidente Castillo. Nos tomó más de 40 días vigilar los votos para que proclamen a Pedro como nuestro presidente. Y hoy, después de un año, cumplieron su objetivo al dar un golpe con tanquetas y militares en las calles. ¿Cómo así el presidente Pedro es el golpista, pero la que saca las tanquetas y a las Fuerzas Armadas es Dina Boluarte? ¿Quién es el verdadero golpista? ¿Aquel que libera a su país de un congreso fascista o aquella que manda matar campesinos desarmados para que los de siempre vuelvan a tener el poder por asalto? Hoy estamos dando la lucha porque nos corresponde hacernos cargo de nuestro rol histórico de liberación nacional. Somos los hijos e hijas de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Tenemos sangre guerrera, sangre milenaria. Y aunque el monstruo pise duro y sea implacable, venceremos. Venceremos siempre, porque somos más, porque la verdad y la justicia están de nuestro lado, porque unidos somos invencibles. Libertad y justicia para el presidente Pedro Castillo, único y legítimo presidente del Perú. Fuerzas Armadas, depongan sus armas contra su pueblo y empúñenlas para sacar a los golpistas usurpadores de ese congreso disuelto. Refundemos la patria con una nueva constitución de asamblea constituyente, popular, paritaria y plurinacional. A las heroicas regiones del Perú, todo nuestro respeto y reconocimiento en esta noble gesta por recuperar la patria. Avancemos, compañeros, que la lucha continúa.